encontramos con el encargado de la estancia, que es Andrés Fernández, que está acá con nosotros. ¿Por qué vamos a charlar un poquito? Un ratito nomás. No, después te vamos a venir a hacer un video más largo. ¿Cómo te va, Andrés, querido? Cuéntame algo. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo acá? Y acá, mira, estamos con el caballo encilado, con ganas de salir al campo. Salir al campo. Me contaron que ustedes acá hay muchos animales salvajes, arisco, en los montes, baguales, y que ustedes lo pidan, lo agarran a caballo. A ver, ¿qué hay? Con este caballo voy a correr los animales. A ver, este caballo. ¿Esto qué es? ¿Esto es una pechera? ¿Un pechero? Un pechero. ¿Eso para qué se usa? ¿Para qué tiene el pechero? Es fundamental para el monte, para la jamba, para el garabato, para cubrir el pecho del caballo. El pecho del caballo. Perfecto. Y después, lo fundamental en el corredor tiene que ser la cincha segura. Ah, la cincha. ¿Por qué tiene que ser segura la cincha? Porque agarra un animal grande, un novillo, un toro, y tiene que ser bien segura la cincha. ¿Cómo agarrar un animal grande? ¿Qué significa esto? Y bueno, corriéndolo. ¿Lo corres? Corriéndolo, echándole la pata o enlazándolo. Con el lazo. Con el lazo. Bueno, yo quiero que le explique bien a la gente, porque la gente por ahí de otro lado no entiende mucho de esto. Le hago un corte y empezamos de nuevo y seguimos en la segunda parte. Porque el lazo va agarrado a la cincha. Entonces voy a enlazar al animal grande de 600, 700 kilos. Y el toro, si es un toro grande, tira con mucha fuerza y puede cortar el lazo a la cincha. Así como está, ¿dónde va atada la cincha? ¿Esta es la cincha? Esa es la cincha. Esta es la cincha, este es el pegual. El pegual. Bueno, ahí va del otro lado. A ver, vamos a ver el otro lado. Bueno, acá está. Ah, miércoles, este el lazo. ¿Este es el patero? Este lazo patero. ¿Cuántas brazadas tiene este? Y debe tener 5 brazadas. 5 brazadas, cortito. Sí. ¿Y esta precisa para que no se desprenda? Este para que no se desprenda. Bueno, este lazo va agarrado acá a la cincha. Acá a la argolla esta. Ahí está, ¿ves? Bueno, y se desenvuelve el lazo y se lo enlaza con este. Con este. Y entonces ahí, por eso la cincha tiene que ser fuerte, para que no se corte. Perfecto. Muy bien. ¿Y el caballo qué característica tiene que tener? ¿Cualquier caballo puede ser o tiene que ser un caballo preparado? Tiene que ser un caballo preparado, no. Cualquier caballo sirve para correr animal arisco, porque si no el caballo no es vaqueano, no te sirve. Claro. Tiene que ser un caballo bueno. Y es peligroso, por ejemplo, enlazar un toro grande con la asta, con la guampa, así como... sin estar descordado, así en los montes, un animal salvaje, ¿es peligroso? Sí, peligroso. Un tigre, un toro. ¿Se te viene encima? Se te viene encima, y por eso tienes que tener siempre herramientas seguras, como el lazo y el pegual, la cincha bien segura. ¿Y el animal cuando cae ahí qué hace? ¿Lo atan en un palo al monte? ¿Y con qué lo atan? Y tenemos con los tambeadores. ¿Cuál es el tambeador? ¿No tenés acá ninguno? A ver. No está bueno, un cabrezo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, con ese se lo ata. Este es el tambeador. Es el tambeador, ahí está, ¿ves? Es una soga de cuero crudo. Cuero crudo. A ver qué tamaño. ¿Es sobado a mano? Sobado a mano, sí. ¿Y no se corta, che? Con un toro de 700 kilos, ¿eso no se corta? Y por ahí a veces sí se corta, por ahí no, hay que garantizar. Puede ser peligroso. Bueno, Andrés, vamos a venir a filmar una corrida. ¿Cómo hacen ustedes cuando corren al salvaje en los montes? Cuando lo enlazan, cuando lo agarran. Y queremos filmar todo eso para mostrarle a la gente cómo se trabaja acá en esta zona del Chaco Formoseño, en la zona de los Pagos del Recreo. ¿Hay muchos animales salvajes acá, ariscos? Sí, tenemos todavía en el campo, sí. Tenemos exactamente el número, no sabemos, pero bastante ahí todavía. ¿No hay forma de parar rodeo acá? No, todavía no. O sea, hay que correrlo y agarrarlo de a uno. De a uno, sí. ¿Y con los perros también? ¿Tenés algún perro? Sí, tengo un perro guapo. ¿Ese? ¿Esos son los perros? Son los perros. Todos guapos, todos te ayudan a trabajar. Muy bien. Está bien, bueno. Andrés, gracias. Gracias por tu amabilidad. Gracias por recibirnos. Y vamos a venir a filmar. Vamos a ver si conseguimos unos camarógrafos profesionales para que vengan a hacer una película, una filmación, para que quede como un documental testimonial de lo que ustedes están haciendo acá. Bueno, gracias, Andrés, querido, un abrazo enorme, gracias. No, gracias a vos, Beto.
¡Opa!